Hola, 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 hola. Sí, doctor, buenas tardes. En unos minutos comenzamos, por favor. Muy bien. Me quería probar el audio. ¿Me escucha bien? Sí, estamos bien. Perfecto, doctor. Buenas tardes. Que lo den el espejo. Muy buenas tardes, estimados cursantes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Dati Morocho, soy coordinador académico de Latin Juris y quien les acompañará en esta tarde. Continuando con nuestra segunda clase del cuarto módulo de este curso latinoamericano de alta formación en derecho administrativo y contratación pública. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Eduardo Yugdar, quien nos acompaña desde Argentina y él mismo que tratará sobre la reparación por daños y eximentes de responsabilidad. Sin más que decir, doctor, bienvenido. Le cedo la palabra, doctor. Muy bien, buenas tardes. Gusto de... No, me estás dejando oscuras. Gusto de estar con todos ustedes. Para mí es un honor seguir con las clases que hemos empezado el día de ayer. Y habíamos hablado sobre lo que era la responsabilidad extracontractual del Estado. Habíamos hablado un poco repasando lo que es, digamos, la legislación argentina, la evolución que ha tenido Argentina en estas tópicas vinculadas con la... A ver, un segundo, por favor. Entonces, decíamos que había sido un poco buscar que si había responsabilidad del Estado, cómo había evolucionado cuando primero era, en cierto modo, esa exorbitancia estatal, que, en cierto modo, el Estado, diciendo que en su cumplimiento de sus fines, tenía que sacrificar en su totalidad a lo que era... los derechos individuales en pos del interés general. Hoy en un Estado de Derecho constitucional ello ya no es concebible de ese modo, porque sabemos que los derechos fundamentales, los derechos humanos, si bien son concebidos como esenciales para proteger la dignidad humana, a pesar de ello, hay una... doctrina pacífica de la academia como de los tribunales en entender que no son derechos absolutos, que el Estado obviamente es una comunidad, ha habido, como decían Rousseau, como decían los pensadores franceses, un acuerdo,
un acuerdo, un contrato social, y por lo tanto, en ese contrato social se delegaban, digamos, cuestiones vinculadas a los derechos individuales en pos de esa vida en comunidad. Pero también el Estado, y lo que había generado la historia, los abusos cuando quienes detentaban el poder, digamos, ya avasallaban todos los derechos de minorías, de personas individuales, entonces empieza a equilibrarse dentro de lo que es la concepción del Estado de Derecho constitucional, más allá del legal, sobre todo producto de lo que han sido los genocidios durante la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Naciones Unidas como entidad multilateral, de OEA a nivel regional, cuyos pilares es el respeto por los derechos humanos, la autonomía de la dignidad humana, lleva a que tenga que haber ese equilibrio de si bien no se los consideran derechos absolutos, el Estado pueda restringirlos, pueda en cierto modo recortar el alcance de su ejercicio, pero hasta un límite del cual no puede transponer, porque si transpone directamente lo que está haciendo no es restringir, sino que está eliminando o está, digamos, en cierto modo afectando la esencia de ese derecho, que deja de ser, lo saca de la existencia. Y eso no puede ser concebido, porque también las garantías constitucionales, ya sean como derechos fundamentales o como derechos humanos, ese país también ha suscrito pactos internacionales de protección de derechos humanos, tienen esa característica de intangibilidad, por lo cual son inalterables y porque, por lo tanto, se pueden restringir derechos, pero no anularse ni suprimirse derechos que han sido garantizados. Y allí es la base de que cuando el Estado en su accionar, ya sea por lo que es un accionar ilícito, antijurídico, ilegítimo, como vimos ayer, o incluso cuando acciona dentro de lo que son sus funciones lícitas, puede cometer daños. Puede cometer daños y en los cuales afectar derechos de terceros, sobre todo derechos patrimoniales. Entonces, en esa afectación, hay que buscar esa proporcionalidad, esa razonabilidad para que esa restricción que está autorizada por las constituciones políticas no implique una supresión o que directamente borren del catálogo constitucional como derecho garantizado por los ciudadanos. Y eso se llama núcleo esencial o núcleo duro. Es el límite que esa potestad de restringir que tiene el Estado no puede transgredir. Y mucho más, eso cuando se tratan de conductas lícitas del Estado. Pero mucho más es cuando se tratan de conductas ilícitas, como habíamos hablado ayer. Y ese principio, que también ayer lo aludimos y que está muy arraizado dentro de la legislación argentina en cuanto a la relación del Estado con los administrados, del no dañar, que también está dentro del derecho privado, es lo que va a regir en este tipo de relaciones. El Estado, como cualquier particular, si es que incurre en acciones u omisiones que pueden generar hechos ilícitos por el actuar de sus funcionarios o por las faltas de servicio, que los llevan a eso y que no nace de una relación contractual preexistente entre los administrados y el Estado, está incluyendo en una responsabilidad extracontractual y que si produce daño y afecta derechos de terceros, tiene la obligación de responder y reparar, como cualquiera, en la medida del daño y en la medida de la ilicitud
en que se ha incurrido. Y la legislación actual del Estado argentino así lo establece. Hemos hablado de la evolución ayer, que fue pasando de las normas civiles. Hoy, a partir de 2015, ya se rige por normas específicas de responsabilidad estatal, de corte, de derecho administrativo. En la faz de lo que es la jurisdicción nacional o federal, existe esta ley que se dictó, sancionó, mejor dicho, por el Congreso de la Nación en el mes de julio del año 2014 y que fue promulgada, entró a regir a partir del mes de agosto del mismo año, que es la 26.944, que rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas. Y como primera medida, establece que esa responsabilidad es una responsabilidad de tipo objetiva y directa. Esto es porque había muchas teorías, que por una cuestión de tiempo no voy a detenerme mucho en explicar, pero que decían que primero debía perseguirse a los agentes estatales que habían cometido esas acciones, y más si esas acciones eran ilícitas en perjuicio de los particulares en nombre del Estado. Pero lo que ha buscado la legislación es que el particular no tenga que andar indagando qué funcionario es el que ha estado involucrado dentro de esa trama para que le ha causado un perjuicio, sino que por solo hecho de obrar en nombre y representación del Estado, entonces se genera esta responsabilidad objetiva. Es decir, no va buscando cuál es el sujeto individual que como integrante de los recursos humanos estatales es el que lo ha producido, sino que el particular afectado puede directamente demandar al mismo Estado porque esa persona, por formar parte de él, ha actuado en nombre de ese Estado. Entonces, esa es una visión objetiva, en los cuales, por el solo hecho de ser un agente o dependiente del Estado o ha utilizado cosas u objetos estatales en la incurrencia del daño, el Estado responde. El Estado responde dentro de ese concepto de objetividad del daño y directo, porque no necesita, digamos, que se juzgue el accionar de ese agente, sino demandándose al Estado surgirá después quizás esa responsabilidad, pero el particular podrá reclamarlo directamente del Estado como persona moral, como persona jurídica. Así también dispone que se apartaba de las normas generales de responsabilidad que establecían las leyes civiles en Argentina y que se iba a regir por esta ley y que no podían ser aplicadas normas del derecho civil a partir de la vigencia de esta ley de modo de ningún modo, ¿no? No se puede utilizar, digamos, las disposiciones de la reparación de daño en materia civil, sino que debe ser exclusivamente de esta ley que establece la responsabilidad estatal por los daños causados por su actividad. Pero también esta ley va a poner, y vamos a hablarlo en forma combinada porque está íntimamente relacionado lo que es el deber de reparar ante los daños que se causan por las actividades extracontractuales del Estado, y lo que son los eximientes. Por eso, la estructura de la ley argentina al respecto lo ponen en su artículo 2, diciendo que el Estado
no tendrá responsabilidad en la medida que los daños deriven de casos fortuitos, fuerza mayor, con la salvedad de que el Estado expresamente, por ley especial, el Congreso haya establecido que, a pesar de que tenga esa característica de lo que es un caso fortuito o una fuerza mayor, el Estado igual se hace cargo de la responsabilidad y asumir las reparaciones correspondientes. Y vamos a repasar un poco qué diferencia existe en lo que es una situación de caso fortuito y otro de fuerza mayor. La doctrina tradicional ha distinguido que aquellos casos fortuitos son aquellos imprevisibles. Y cuando hablamos que puede haber un caso imprevisible, que el hombre, dentro de su faz racional, no lo puede prever y está muy vinculado por lo general a los hechos de la naturaleza, ¿no? Vamos a suponer, si bien hoy existen distintas tecnologías para anticipar cuando puede haber un movimiento telúrico, un terremoto, muchas veces, a pesar de ello, del avance de la tecnología, estos movimientos catastróficos no se hacen anunciar y no se lo hacen prever y producen una gran destrucción. Esa gran destrucción, entonces podríamos hablar que es un caso fortuito, que por más que se lo pueda prever, es tan fuerte, no era previsible que se pueda ocurrir en esa determinada circunstancia de tiempo y lugar. Entonces, entre esa imprevisibilidad, la ley dice, bueno, que en esos casos el Estado no va a responder de los daños que puedan incurrirse. Vamos a suponer, se desmorona un edificio público y cae y mata gente, entonces, pero eso no ha sido por un problema de mantenimiento, sino por la fuerza extraordinaria de ese movimiento telúrico. Con ese movimiento telúrico, la zona costera se ha producido cerca, en medio del Océano Pacífico, allí en Ecuador, por ejemplo, cerca del mar, y viene un tsunami. Entonces, allí estamos hablando de ese caso que no puede preverse y que se lo conoce como casos fortuitos. En cambio, la fuerza mayor, que los efectos jurídicos van a ser muy similares, sí son previstos, se los prevé, pero es tan fuerte la producción de ese acontecimiento que por más que se lo prevean, no se lo puede evitar. Vamos a suponer la pandemia. La pandemia en América ya estábamos anoticiados que en algún momento iba a llegar porque se expandió primero por Asia, vino después por Europa, América del Norte y llegaba a Latinoamérica. Era un hecho previsible, si bien a corto plazo, pero no era un hecho imprevisto como el caso fortuito. Pero por más que se lo prevean, los efectos letales que ha tenido con muchas personas, sobre todo con aquellas personas de riesgo, y que pese a los esfuerzos que hacen los estados, se han contagiado, no se ha podido evitar que mueran. Más allá de que hayan sido atendidas aquellas personas que han sido tratadas incluso con respiradores, no estoy hablando de aquellas que después no había capacidad, ahí podemos hablar de otras cuestiones que puedan escapar a la fuerza mayor. Pero aquí, dentro de esas previsibilidades, esta pandemia y los efectos de este virus han sido devastadores. Es una fuerza mayor.
Es más allá de, la, de, los, la, de, la, de, la, de las previsiones que hubiera podido tomar el Estado respecto, porque no tenían la fórmula, que recién ahora parece que está por aparecer, de cómo prevenirlo, de cómo establecer una vacuna, algo que neutralice el efecto de este virus. Y ahí estamos hablando de una fuerza mayor, para dar un ejemplo actual. Entonces, volviendo a los casos de que se detecta por los distintos instrumentos de que viene un huracán, un ciclón, entonces sabemos que se pueden tomar las previsiones, pero por más que el Estado ponga las defensas o por las tormentas, esos ríos igual van a desbordar las defensas, entonces por la fuerza de la naturaleza va, es mucho más de lo que el hombre puede hacer. Y estamos hablando de una fuerza mayor. En esos casos, tanto la ley argentina como la mayoría de las legislaciones, incluso lo contemplan tratados internacionales, el Estado, digamos, si es que muestra que ha agotado todo lo que ha estado a su alcance diligentemente para hacer el máximo esfuerzo para que se no se produzca y a pesar de ello se ha producido, entonces, digamos, hay lo que se llama una fuerza mayor como condición eximiente de responsabilidad del Estado. También la ley argentina establece que cuando el daño se produce por el hecho de la víctima o de un tercero, que el Estado no deba responder, entonces también el Estado, digamos, no puede ser imputado de una responsabilidad extracontractual. ¿Y cuáles son los casos? Por ejemplo, si digamos, hay una ruta y una carretera, la carretera está en buenas condiciones, está bien señalizada, y se produce un accidente por la imprudencia de uno de los conductores de los vehículos particulares, mientras no haya sido alguna cuestión de defectos viales en la carretera y que ya, digamos, había sido advertido que podía generar accidentes, entonces el Estado no incurrirá en culpa extracontractual. Por más que una de las personas en el accidente muera, ese tercero, o la familia, ese tercero que muere y que no tenía culpa en cuanto a la forma en que venía manejando, conduciendo el carro, no así el otro que lo atropelló, entonces ahí hay un tercero particular que el Estado no debe responder. Ahora, diferente sería si ese imprudente que generó el accidente venía en un vehículo que estaba registrado a nombre del Estado o si además venía cumpliendo una función para el Estado y además era dependiente, parte del personal o agente del Estado. Entonces ahí estamos viendo las distinciones y cómo juega el deber de reparación y el deber de eximiente. Pero otra cuestión que esto nos hace ver es que está apuntando a lo que es el nexo causal. Obviamente, para que haya daño, ese accionar del Estado, lícito o ilícito, tiene que haber sido, digamos, la causa eficiente como productora capaz de generar ese daño. Y por ahí juega infinito, ¿no?, la determinación, porque cuando decimos del accidente o hablamos de los eximientes por casos fortuitos, fuerza mayor, también en cierto modo estamos haciendo una indagación del nexo causal. ¿Cuál es la verdadera causa productora del daño? Ahora, ¿cuándo existe un deber de reparación? Cuando esa actividad o inactividad, que vamos a clasificarla
por un lado en ilegítimas y por otra en legítimas. Vamos a hablar primero de las ilegítimas del Estado, producen un daño cierto, pero además debe ser debidamente acreditado por quien lo invoque y pueda ser mensurable en dinero. Porque si vamos a pedir una reparación, entonces una indemnización, por lo general estas son en dinero. Aunque muchas legislaciones también puedan contener obligaciones, no solamente de dar, que serían las de dinero, sino de hacer o no hacer en cuanto a esta responsabilidad. Y un caso típico en materia penal, por ejemplo, es si las fuerzas de seguridad que actúan en nombre del Estado se mueven al margen de la ley y alguna persona que es molestada y que va a poner en riesgo su libertad personal interpone un habeas corpus, si bien allí estamos hablando de algo ya que escapa a la fase administrativa, pero sí estamos hablando de una actividad ilícita del Estado, y entonces esa disposición de habeas corpus, el juez dirá, Estado, no puedes afectar la libertad de esta persona porque se está fundando en un procedimiento no contenido en las leyes, por ejemplo, casos de desaparición forzosa o que pueden generar una desaparición forzosa o pueden generar otro tipo de afectación a los derechos y dignidad de esa persona que es perseguida de modo ilegítimo por el Estado. Entonces estamos viendo esa condición de daño cierto, debidamente acreditado, y por lo general la reparación es de dar cifras de dinero como modo de reparación. La segunda condición que debe tener es que la imputabilidad material de esa actividad o inactividad del órgano estatal sea clara. No haya dudas que sea, te la pueda achacar a ese ente estatal o a ese sujeto que forma parte del ente estatal que representando al Estado en su actividad causa el daño. Ese es lo que es el factor de imputación. Que una vez que se determina el factor de imputación va a jugar aquello que hemos dicho de esa condición de responsabilidad objetiva y directa para que recaiga sobre el ente estatal de que se trata. Además, dentro de todo esto juega y va girando y va pivoteando esa relación de causalidad adecuada que se da entre la actividad o la inactividad del órgano estatal de que se trata y el daño de cuya reparación se persigue. Y muchas veces la forma más común dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado se produce cuando el Estado, por ejemplo, incurre en lo que se llama una falta de servicio. Es decir, la Constitución y las leyes infraconstitucionales le imponen a esos órganos estatales cumplir con determinados servicios públicos y que está obligado a brindarle a los ciudadanos y no lo hace o no lo hace bien, y ese no hacer o no hacerlo bien produce daño. Esa es una de las causales donde los nexos causales se determinan con mayor nitidez y en donde donde lo que va a determinarse como nexo causal justamente es esa verificación de la inobservancia por parte del ente estatal o sus agentes de un deber normativo de actuación expreso de un mandato legal determinado que no se cumple o se lo cumple mal. Por eso hay que tener en cuenta bien en claro los que se establece dentro de las reglas jurídicas como deberes del Estado,
y que nacen también de aquellos mandatos que en la parte orgánica de la constitución política lo ha establecido el constituyente, ¿eh? Para que después quienes integran la asamblea parlamentaria como normas infraconstitucionales establezcan con mayor detalle el alcance de esas obligaciones que el Estado debe cumplir. Generalmente vinculado a lo que se llama aquellas funciones policiales, como que puede ser policía de sanidad, que el Estado tiene que velar por el bienestar, policía ambiental, que tiene que establecer normas y reglamentos y cuidar la conservación de la fauna, y sobre todo en Ecuador, donde la naturaleza tiene personería jurídica, dada por su constitución, como la constitución de Montecristi, por ejemplo. Entonces, estos son, digamos, parámetros de deber, de reparación, que están tanto en la legislación argentina y también en la ecuatoriana. Vamos a ver también cuando se trata de una apropiación que debe hacer el Estado invocando utilidad pública. O sea, Ecuador ha sido, digamos, sancionado por la Corte Interamericana en un caso que ha sido un leading case sobre la reparación integral en casos de apropiación del Estado por utilidad pública, de bienes individuales. Ustedes no deben conocer, sino lo buscan en internet, el caso Salvador Chiriboga y otros versus Ecuador, del año 2008. Allí la Corte Interamericana estableció que el proceso y el mecanismo de reparación que puso el gobierno ecuatoriano para apropiarse de esas propiedades de la familia Chiriboga habían excedido el marco de la legalidad y no habían cumplido con el alcance que tiene que tener esa reparación, que se le llama la reparación integral. Cuando hablamos de reparación integral, hablamos de una reparación que no es cualquier reparación. La reparación es una reparación que comprenda todos los ítems, todas las cuestiones que involucran como daños directos e indirectos, para que esa indemnización o esa reparación sea capaz de suplir la pérdida que ha sufrido ese particular por una actividad ilícita del Estado. Entonces, allí es donde nosotros vamos a ver que existe esa correlación y que cuando estamos hablando de eximientes y cuando estamos hablando de deberes, perdón, primero de deberes, eximientes y nexos causales, estamos hablando de componentes de un todo, en donde ninguno de estos elementos puede jugar de forma independiente o aislada, siempre y cuando el Estado no quiera ser pasible a una posible sanción que determine, en primer lugar, su responsabilidad extracontractual y, en segundo lugar, más allá de que pueda haberlo reconocido el Estado, de que por error u omisión lo ha realizado, aunque no haya dolo, tiene que esa reparación ser con todo el contenido para ser considerada una reparación integral, que contenga todos los distintos elementos que hacen a una característica de integral.
Y cuando hablamos de integral, nos estamos refiriendo a aquellas reparaciones que tienen una característica que, digamos, es lo que se llama la justa compensación por el daño. Está asociado a la satisfacción integral que tiene que tener aquel que ha sido, en cierto modo, dañado con ese orar. Vamos a decir que la primera característica de una reparación integral es que ésta debe buscar devolver a la persona afectada o víctima, en la medida de lo posible, al estado anterior del hecho que la ha victimizado. En segundo lugar, tiene que tener una característica rehabilitadora a esa víctima que facilite hacer frente a todos los efectos negativos sufridos por causa de ese hecho victimizante y que puede ser, por ejemplo, servicios médicos, psicológicos, sociales, financieros, cuando no hay forma de reponer materialmente la cuestión que se ha perdido, restableciendo así ese estado de restitución anterior que hablábamos anteriormente y que a su vez genere la tercera característica que compone una reparación integral, como es la garantía de satisfacción. Garantía de satisfacción es que la persona ofendida, víctima, afectada en sus derechos patrimoniales o en su integridad personal por esta accionar extracontractual del Estado, que la ley establece que le impone el deber de reparar, sienta que en cierto modo con ello lo ha contentado. No se sienta como que no ha sido debidamente reparada y que ha quedado una cuota de deuda. Pero en caso de discrepancia, para eso están las autoridades judiciales o a través de los sistemas de mediación para componer, digamos, las compensaciones que alcancen esa garantía de satisfacción. Además, esa indemnización o compensación en caso de que no se puedan volver las cosas atrás con los mismos objetos que han sido afectados o con las condiciones de integridad personal afectada, o porque son los deudos de una persona que ha fallecido o porque le ha producido una discapacidad permanente ese hecho, entonces estas medidas tiene que reparar toda esa situación de perjuicios, sufrimientos, pérdidas económicas, que sean consecuencia de la violación a sus derechos y que haya sido producida por la causa que decía directa y que no haya lugar a duda y verificable de ese accionar indebido del Estado, y que puede haber afectado la vida, la libertad, la integridad física, los derechos patrimoniales, la propiedad, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de esa reparación integral ya en un contexto de un tribunal internacional como la Corte Interamericana, a todos estos factores se le agrega una característica que se llama medidas de no repetición. Es decir, que se le impone al Estado, por parte de la comunidad internacional, que ese Estado soberanamente se ha comprometido a someterse en casos de que no se respeten los mínimos que se ha comprometido a suscribir un tratado, tendrá que adoptar todas las medidas para que no vuelva a ocurrir ni con esa
sujeto que ha sido afectado ni con otros situaciones de violaciones como las que se están estableciendo. Pero también me gustaría dejar en claro otras cuestiones, sobre todo cuando, y que se hace más complicado cuando el Estado, cumpliendo actividades lícitas propias de sus actividades, por deberes constitucionales y legales, puede también involuntariamente producir daños que deben ser reparados. Y a eso se llama la responsabilidad del Estado por actividad legítima. Es decir, son más bien de carácter excepcional y allí por eso, en cuanto a las eximientes, hay mayores eximientes que si hubiera sido un daño generado por una actividad extracontractual ilícita del Estado. ¿Cuándo podemos decir nosotros de que puede generar un daño el Estado? Y, como tal, cumpliendo una actividad lícita, sobre todo un edificio, vamos a ver dentro de lo que son los errores judiciales. No todos los errores judiciales que cometen los jueces en sus sentencias, vamos a decir que tienen la entidad para que puedan ser indemnizados, sino que tiene que ser un error grave, un error cometido de un modo, digamos, ya no a lo que es la ilicitud, porque se pueda determinar que ha habido prevaricato, pero muchas veces son delitos complejos y que determinadas evidencias que va presentando la acusación, por ejemplo, o las entidades fiscales, llevan a establecer una fuerte presunción de que la persona A, por ejemplo, es la directamente implicada y que mientras se realice todas las investigaciones de estar gozando de su libertad, puede afectar el normal desenvolvimiento de esa investigación, amedrentando testigos, haciendo desaparecer pruebas, y por lo general se ordenan las prisiones preventivas. Pero resulta que a medida que se avanza y se empiezan a aparecer las pruebas de descargo de las defensas, terminan, digamos, esas presunciones fuertes que había al comienzo, debilitándose y haciendo ver que A evidentemente no podía ser el sujeto que había cometido ese delito y que el Estado lo persiguió dentro de las funciones de seguridad que debe brindar a la población y para establecer el orden y la moral pública. Entonces, pasó un tiempo considerable, puede ser un año o dos, dentro de lo que se llaman los máximos razonables de las prisiones preventivas, aunque hay que ver cada caso en particular, y esa persona recupera la libertad. Pero cuando va a querer establecer quién me repara el tiempo que he estado detenido. Ahora, si el Estado logra determinar que el juez, con los elementos que contaba, y como todavía no se había debatido en profundidad la investigación, pero eran elementos que hacían presumir fuertemente presunción de esa persona ser la responsable del delito, entonces esa persona seguramente no va a ser reparada por más que ha estado un tiempo importante detenida. Y esto se llama lo que en materia de derecho constitucional y administrativo se llama el principio de solidaridad constitucional, en donde hay determinadas situaciones en las cuales los sujetos que forman la comunidad pueden sufrir afectaciones que no correspondan ser indemnizada en pos del aseguramiento del orden público, del orden y la moral pública,
Pero por eso va a haber que ponderar cada situación en particular. Porque allí el Estado, ejerciendo la función de persecución persecutoria penal, está ejerciendo una función lícita que tiene como tal. Ahora, distinto el caso de esa detención, el Estado o los fiscales han fragado pruebas, han, digamos, introducido elementos ilícitos o han preparado lo que en la jerga policial se llama camas, ¿no? Trampas para hacer aparecer esa persona que se la quiere hacer aparecer culpable sabiendo que no lo son. Bueno, allí entonces ya se deslegitima esa actividad estatal y allí deja de ser una actividad lícita para convertirse una actividad ilícita y ese error judicial, que en principio no debería generar responsabilidad para el Estado porque está dentro de esa concepción de licitud y del cumplimiento y dentro del marco del principio de solidaridad constitucional, deja de serlo para pasar a otra categoría en donde esa persona que ha sufrido todas esas consecuencias tiene todo el derecho para pedir el reclamo de la indemnización por todos los daños y en donde el Estado no podrá apoyarse en esas eximientes. Entonces, es muy importante la causística propia, es muy importante la investigación de los nexos causales para poder determinar concretamente cuándo una situación es propia de una actividad del Estado y cuándo no. Y las actividades lícitas del Estado es la expropiación pública, pero no como se la hizo en la causa de Salvador Chiriboga en Ecuador, que después terminó en la Corte Interamericana y le costó la responsabilidad internacional del Estado, sino que muchas veces el Estado necesita de una propiedad privada para hacer una obra de interés general, porque tiene que pasar una importante autopista o porque tienen que emprenderse, digamos, acciones de defensa contra desbordes de ríos. Y en ese caso puede forzar la venta, aunque la persona no quiera, mediante los procedimientos que establecen las normas infraconstitucionales, lo que se llama por una causa de utilidad pública, en donde ese sacrificio de ese principio de solidaridad constitucional del que les estoy hablando, implica que esa persona debe desprenderse. Y ahí hay una actividad lícita del Estado, pero esa reparación debe ser justa e integral en los términos que hemos venido hablando. Porque, digamos, por más que el Estado haya conseguido una ley que declaración de utilidad pública de ese predio, por más que el Estado pueda justificar la necesidad de disponer de ese predio para obligar a que el particular que lo tiene como propiedad tenga que vendérselo o entregárselo, no puede abusar después en darle lo que quiera a modo de reparación. Entonces ahí vemos que si el Estado cumple con una reparación justa e integral, entonces habrá habido un sacrificio del particular porque, bueno, tendrá la indemnización, pero ese terreno no lo tendrá más. Quizás pueda comprarse otro de igual valor en otro lado, pero quizás la ubicación que tenía ahí haya sido indemnizada en valor monetario, pero nunca alcanzará a estar en la misma situación anterior. Entonces ahí, digamos, son los daños que pueden incurrir el Estado mediante el ejercicio de su actividad lícita, tanto como la actividad judicial, como las detenciones preventivas en materia penal que hablaba recién, como ejemplos, o en los casos de utilidad pública, de expropiación de inmuebles por utilidad pública, con la diferencia de que si cumple los mandatos legales y los estándares que establecen la Constitución y la ley, como la reparación integral, no tendrá después que ser, digamos, imputados como que ha producido otros daños colaterales, ¿no?
Bien, en estos últimos 10 minutos vamos a hablar entonces también, reforzando estas cuestiones, de lo que debe entenderse estas indemnizaciones, qué alcance tienen que tener, y tenemos que decir que hay que mirar una integralidad que se va a constituir en cuanto a la reparación de los daños y perjuicios. Si son materiales, puedan ser, digamos, cubiertos, y además también puede haber daños, si antiguamente se le llamaba morales, o daños, digamos, que ha producido afectaciones a las más íntimas convicciones de la persona, porque, por ejemplo, si el daño que se ha generado con esta actividad es la muerte injusta de una persona, entonces sus familiares no solamente deben percibir la reparación de lo que materialmente esta persona les aportaba para su subsistencia dentro de la economía familiar, sino también ese daño espiritual por no verlo más el resto de su vida, por lo que de por sí genera la muerte. Entonces, esto también, en eso también juega un poco si el daño ha sido generado por una actividad lícita del Estado o por una actividad ilícita del Estado. Por lo general, al menos en la legislación argentina, si esa actividad ha sido lícita, pero igual, pese a su ilicitud, puede colateralmente producir daños, no obliga a que se pueda reclamar ese lucro cesante, por ejemplo, en lo material, pero sí, si se trata de perjuicios que afectan a un daño moral, ese sí, sea lícito o ilícito, el Estado deberá responder. En lo material podrá, acreditando que ha sido una actividad lícita y ha estado dentro de los márgenes para ser catalogada de actividad lícita en ejercicio de sus funciones, podrá decir que una reparación, cuando tenga que hacerlo, no se extienda a lo que es ese lucro cesante, ¿no? Esa cosa dejó de producir, sino a lo que solamente integrar como reparación ese daño emergente. Bien, con esto vamos ya viendo que hay una íntima vinculación, pero también hay sistemas limitativos del derecho resarcitorio que imponen las leyes del Congreso, por ejemplo, aquí en la Argentina, y que después los tribunales, y especialmente la Corte Suprema, que es la guardiana de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, ha declarado esos sistemas limitativos de responsabilidad o reparatorio del Estado como normas infraconstitucionales, infraconstitucionales inconstitucionales, ¿no? Y así podemos decir que en estas materias que hemos hablado, por ejemplo, aquí en Argentina, se ha considerado que es inconstitucional una indemnización, la Corte Suprema en la expropiación, cuya indemnización no fuera justa, porque dice la Corte que indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, y eso no se logra si el daño o el perjuicio subsiste en cualquier medida. También, entendido el máximo tribunal argentino, que las indemnizaciones, para que sean integrales, tienen que tener un valor objetivo que no debe sufrir disminución o desmedro alguno, ni debe el propietario, en caso de expropiaciones por utilidad pública, experimentar una lesión en su patrimonio que no sea objeto de cumplida y debida reparación. Esto lo he establecido en un caso contra la provincia de Santa Fe,
en el año 1967, pero ese precedente ha venido repitiéndose en forma constante y hasta el día de hoy lo ha ido profundizando, sobre todo por los estándares también que ha venido generando el derecho internacional, como el caso este que les hablaba, Salvador Chiriboga contra El Salvador, que si bien fue contra Salvador, pero es un estándar que dentro del control de convencionalidad obliga a todos los países que integran el sistema. Por eso, cuando hablamos de reparación por el actuar del Estado, sea lícito o ilícito, pero que haya deber de reparar, siempre tenemos que tener presente que se debe tender al concepto de justa indemnización y de reparación integral, aquel que los ha sufrido. Porque de otro modo, el Estado seguirá en ese ámbito de antijuridicidad, en ese ámbito en el que no podrá después, ante la demanda en los estrados jurisdiccionales, acreditar que ha obrado como tiene que obrar todo ente estatal y sus agentes, que es un obrar dentro de los márgenes del principio de legalidad y de juridicidad en cuanto a los enunciados que el sistema jurídico le impone. Porque por el hecho de ser Estado, queda claro que el Estado no tiene impunidad. Responde como puede responder cualquier tercero, más allá de las justificaciones que pueda encuadrar dentro de ese principio de solidaridad constitucional que le hemos hablado. Aquí en la Argentina, el principio, como les había dicho ayer, se le llama el principio alterum non ladere, que tiene una raíz constitucional, es el artículo 19, en el sentido de que nadie está autorizado a generar un daño a otro. Y en el caso de que lo realice, tiene la obligación de reparar dentro de este esquema de la justa reparación y dentro de este esquema de la reparación integral. Y para cerrar también las cuestiones de los eximientes, por lo general, los eximientes van a estar dados en la medida que se pueda acreditar dentro de esta concepción de daño objetivo, de reparación y de imputación objetiva y directa al Estado, que no hay o que se rompe ese nexo causal por culpa de la víctima, por culpa de un tercero que no deba responder, o que se haya reportado efectiva y verificablemente cuestiones que enmarquen dentro de lo que son los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Y a su vez, habrá que distinguir entre el accionar ilícito del Estado y el accionar lícito del Estado en su actividad extracontractual y que puede generar los daños y que son la materia de lo que hemos estado hablando hoy, el día de hoy. Bueno, con esto, digamos, damos por concluida la ponencia. Si quieren hacer preguntas como el día de ayer, lo dejo en manos del moderador. No quiero abusar tampoco el tiempo del colega, del distinguido colega que le toca tener la ponencia en segundo lugar, así que dejo a criterio de la organización. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente ponencia. De la misma manera, le agradecemos y creo que el día de mañana también vamos a contar con su participación. Doctor, por cuestión al tiempo, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana con usted, doctor. Muy agradecidos desde la... Doctor. Quedo entonces, pues los saludo hasta el día de mañana, que vamos a ver aspectos procesales de la responsabilidad extracontractual del Estado. Muchas gracias y será hasta mañana. Correcto, doctor. Muy amable.
Bueno, estimados cursantes, continuando con nuestro curso, en esta ocasión tenemos al doctor Juan Pablo Araujo Arias, el cual nos acompaña desde Colombia. Bueno, voy a dar una breve síntesis de su currículo. Su nombre es doctor Juan Pablo Araujo Arias, magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado. Especialista en derecho contractual y especialista en derecho administrativo. Doctor, un gusto contar con su participación. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias por la amable invitación. Muchas gracias por la presentación a este evento tan importante. Muchas gracias por permitirnos compartir algunas ideas sobre la responsabilidad, las causales de exoneración de responsabilidad y la manera como se indemniza el perjuicio en nuestro país. Voy a compartir una presentación. Creo que no se puede. Bueno, no importa. Ya está habilitado, doctor. Muchas gracias. ¿Ahí están viendo la presentación? ¿Se está viendo la presentación? No, doctor, todavía no. ¿Ahora? Sí, ahora Ahora, sí, doctor, sí tenemos la visibilidad. eso, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a conversar un poco y a compartir algunas ideas relacionadas con la reparación por daños y los eximentes de responsabilidad, haciendo énfasis, por supuesto, en la experiencia colombiana. Vamos a partir, y ahorita escuchando la excelente ponencia del profesor argentino que me antecedió en la palabra, hacía algo de relación con lo que nosotros tenemos actualmente en Colombia. Es importante partir de un principio fundamental, y es que por supuesto que nosotros en nuestro ordenamiento jurídico tenemos establecidos unos elementos de la responsabilidad. Para efectos de entrar en el tema que nos ocupa, que como ustedes pueden recordar es la reparación por daños y eximentes de responsabilidad, es importante que partamos de la concepción genérica de la responsabilidad, entendiendo por esta la obligación que tiene toda aquella persona que causa un daño de indemnizarlo o de repararlo. Para luego, obviamente, entrarnos en el elemento daño, en su indemnización, en los distintos criterios que se han venido trabajando en nuestro país, tanto en la jurisdicción ordinaria, liderada por la Corte Suprema de Justicia, como en la jurisdicción contenciosa administrativa. Por supuesto que por el público y el escenario en el que estamos, vamos a hacer énfasis en la responsabilidad del Estado y en los elementos propios de dicha responsabilidad. En Colombia, como en la mayoría de los países, para efectos de acreditar la responsabilidad del Estado, se tienen que demostrar tres elementos fundamentales. Primero, el daño; segundo, el nexo causal; y tercero, la falla del servicio. Vamos a arrancar por el primer elemento, que es el daño.
Dice el doctor Juan Carlos Henao, uno de los estudiosos más importantes que existen en nuestro país sobre el tema de la responsabilidad, que el daño es la minoración patrimonial sufrida por la víctima. Noten ustedes que esa definición puede que se quede corto en la medida en que aminoración patrimonial puede provenir de distintas causas. No obstante, hay otra definición del maestro Fernando Inestrosa que define daño como la lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la congoja. Noten ustedes que esta segunda definición es un poco más compleja. No solo habla del daño material que explicaba ahorita muy bien el profesor argentino que me estuvo antes que yo en la palabra, además de hablar de los perjuicios materiales, que ya veremos que en Colombia son el lucro cesante y el daño emergente, también incluye en ese momento una de las categorías de perjuicio material, que es el daño moral. Esa definición se hizo en un momento en el que todavía la jurisprudencia del Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, no había reconocido la otra tipología de perjuicio inmaterial que actualmente se reconoce en nuestro país, además del perjuicio moral. La otra ha tenido una evolución que ya la vamos a ver. Arrancamos con un perjuicio fisiológico relacionado con un daño o una afectación a la salud. Después pasamos al concepto de daño a la vida en relación, tomado un poco de ese concepto si se puede decir italiano, porque fue ajustado de alguna manera a la coyuntura colombiana. Después pasamos al concepto que simplemente fue un cambio de nombre de alteración a las condiciones de existencia. Digo que fue cambio de nombre porque se ajustó al concepto de perjuicio inmaterial francés, pero realmente el contenido de ese perjuicio inmaterial se mantuvo como venía con el daño a la vida en relación, y desde el año 2008 venimos hablando del perjuicio a la salud y de los daños a bienes constitucionales y convencionales de las víctimas. Fíjense ustedes que hay otra definición que en Colombia se ha dado sobre el daño como tal, como elemento fundamental de la responsabilidad del Estado. Dicen algunos autores, y ha dicho la jurisprudencia, que por supuesto, esta es la piedra angular de toda la teoría de la responsabilidad, en la medida en que la inexistencia de daño necesariamente conlleva a la imposibilidad de imputar responsabilidad alguna al Estado. Finalmente, otra autora muy conocida en Colombia define el daño como la alteración negativa a una situación favorable o la lesión a un derecho. Noten ustedes que esta definición es más amplia que las otras. Alteración negativa a una situación favorable puede incorporar una cantidad de elementos, no obstante, las planteamos para que ustedes tengan una idea de cuál es la conceptualización sobre este primer elemento de la responsabilidad que actualmente estamos teniendo en Colombia. Ese daño, y obviamente yo voy a partir del supuesto de que en Colombia, a diferencia de Italia, nosotros no distinguimos entre daño y perjuicio. Para nosotros, y en mi concepto, daño y perjuicio se asimila en el ordenamiento colombiano, a diferencia, por ejemplo, de la teoría italiana que habla de daño evento y daño consecuencia. Ese daño tiene que tener ciertas características. La primera de ellas es que debe ser cierto. Acuérdense ustedes que no se puede indemnizar aquel perjuicio que es eventual o que es hipotético. No es posible que uno solicite una indemnización por un perjuicio que no se haya materializado, que no esté plenamente acreditado y que simplemente lo único que genere es una mera expectativa. Y hay un ejemplo típico que usualmente utilizamos aquí en Colombia en las clases de responsabilidad civil que se dan cuando uno está estudiando derecho. Uno tiene un caballo de carrera, ese caballo se está listando para una competencia, cuando lo van transportando al sitio en el que se va a dar la misma, el vehículo sufre un accidente, el caballo sufre una lesión y no puede participar en la competencia. Puede que haya un daño porque precisamente hubo una afectación del bien del caballo como tal,
Pero fíjense que en la reclamación de los perjuicios hay que tener claridad, y obviamente esto genera discusiones, pero no importa, para eso estamos acá, de cuál es el perjuicio que se va a indemnizar. Puede que el perjuicio de alguna manera esté relacionado con la pérdida de la oportunidad o la pérdida del chance, pero es difícil que uno, a no ser que tenga mucha certeza, pueda solicitar como indemnización el premio que se iba a ganar o que probablemente se iba a ganar el caballo, porque realmente lo que se le impidió, lo que sí estaba garantizado era que el caballo iba a participar. Seguramente es difícil garantizar o darle certeza a que efectivamente el caballo iba a ganar la competencia y iba a obtener el puesto número uno, a no ser que obviamente uno pueda acreditar que el caballo desde hacía mucho tiempo venía ganando todas las competencias, que le había ganado a los mismos animales con los que iba a competir, pero digamos que es un tema de casuística específica. La regla general es que el perjuicio tiene que ser cierto, no puede ser eventual ni hipotético. Adicionalmente, el daño en Colombia tiene que ser personal. El demandante o la persona que lo reclama tiene que haber sufrido el mismo. No puede uno reclamar para sí un perjuicio sufrido por un tercero o por un allegado. Luego, ese carácter de personal del daño lo que nos permite es determinar que efectivamente solo el que ha sufrido el mismo puede reclamarlo. Esto no significa que no puedan existir víctimas de rebote. Si eventualmente un padre se le ocasiona un daño, puede que el hijo sufra como víctima de rebote y se le puede ocasionar algún daño, pero fíjense que efectivamente ese niño sufre un daño, ya sea por lucro cesante, porque va a dejar de recibir lo que producía el padre como consecuencia del accidente de tránsito, por poner un ejemplo, pero no puede uno reclamar perjuicios que hayan sufrido otros terceros, ni reclamar, por ejemplo, cuando la cirugía que tuvo que realizarla la pagó un tercero, como si el perjuicio hubiera sido propio. Adicionalmente, la doctrina en Colombia habla de un tercer elemento del daño, que es el carácter directo del mismo. Yo personalmente creo que esta característica guarda más relación con el segundo elemento de la responsabilidad, que es el nexo causal, que con el mismo elemento del daño. Pues lo que establece esta característica es que el perjuicio debe ser consecuencia directa de la acción u omisión del demandado. Noten ustedes que efectivamente ahí el análisis está más relacionado con el nexo causal, con la teoría de la causalidad adecuada y con las distintas tesis que nos permiten a nosotros determinar quién es el directamente responsable o a quién se le puede imputar la responsabilidad por el evento dañino causado o sufrido mejor por la víctima. Finalmente, la última característica del daño es que este no debe haber sido reparado. Acuérdense que el derecho de la responsabilidad no genera la posibilidad de que haya un enriquecimiento sin causa para la víctima, ni puede ser fuente de enriquecimiento. Luego, en Colombia tenemos una premisa que establece que se debe indemnizar el daño, solamente el daño y nada más que el daño. Tenemos, como lo decía la persona que me antecedió en la palabra, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano está sometido al principio de la indemnización integral. Luego, la idea, a través de todo el derecho a la responsabilidad, es que la víctima quede exactamente en el mismo estado en el que estaba antes de que se materializara o se le causara ese daño. Luego, llevar a la víctima al mismo estado implica que no puede ser una fuente de enriquecimiento ni que puede ser un medio precisamente para que se genere un enriquecimiento más allá de reparar la situación real que tenía la persona que sufrió el hecho que ocasionó el daño. Entonces nos metemos en cuáles son los perjuicios que actualmente se están reconociendo en Colombia por parte del Consejo de Estado específicamente. Nosotros en Colombia reconocemos, o la jurisprudencia en Colombia ha venido reconociendo tanto perjuicios o daños materiales como daños inmateriales o daños inmateriales. Por daño material, o cuando hablamos de daño material, nosotros tenemos en nuestro Código Civil, que obviamente está inspirado o fue creado por don Andrés Bello, inspirado por el Código Napoleónico francés, tenemos una definición clara de ese daño material,
el artículo 1614 del Código Civil establece la siguiente definición. Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Llamo la atención que el perjuicio material o patrimonial en Colombia tiene una definición legal en ese artículo 1614, a diferencia del perjuicio inmaterial que realmente ha sido incorporado vía jurisprudencia a Colombia y no tiene una norma específica que reglamente el desarrollo del mismo. De manera más sintetizada, el daño patrimonial o material es aquel que afecta bienes de contenido económico o bienes perceptibles por los sentidos, y tenemos dos categorías en Colombia, el daño emergente y el lucro cesante. ¿Realmente qué es el daño emergente? La pérdida patrimonial efectiva o lo que sale del patrimonio de la víctima como consecuencia del hecho dañino. Típico ejemplo de daño emergente: se causa un accidente de tránsito y la víctima tiene que pagar la reparación de su vehículo. La factura que se le pague al taller en el que tienen que reparar el vehículo, eso es un perjuicio que se cobra a título de daño emergente. Lo mismo cuando el daño genera la obligación de que haya que hacer una intervención quirúrgica o que haya que garantizar la prestación de un tratamiento médico adecuado para que la persona pueda obviamente superar la situación. Ese valor que se le paga a la clínica o al médico para que desarrolle las actividades necesarias desde el punto de vista médica para subsanar la situación es un ejemplo típico de daño emergente. A diferencia del daño emergente, el lucro cesante es la pérdida de las ganancias esperadas, es lo que deja de entrar al patrimonio como consecuencia de ese hecho dañino. La persona que obviamente queda inválida como consecuencia del accidente de tránsito y por tanto no puede seguir trabajando. ¿Cuál será su lucro cesante? Por supuesto que el valor que recibía a título de remuneración o de salario por la actividad laboral que prestaba, que como consecuencia del hecho dañino ya no va a poder prestar. Pero también tenemos en Colombia el reconocimiento de un perjuicio o daño extrapatrimonial o inmaterial que afecta bienes sin contenido económico, se prueba de manera indirecta y se indemniza en equidad. Nosotros, desde los años 20, de 1920, hace más de 100 años, empezamos a contemplar la opción a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1923, el famoso caso Villa Veces. Ahí se reconoció por primera vez el perjuicio moral, aquel que consiste en la afectación de los sentimientos de la vida interior. A través del perjuicio moral se reconoce o se indemniza la congoja, la tristeza, la aflicción que sufre la víctima como consecuencia del hecho que ocasiona el daño. Y en 1923, cuando la Corte Suprema por allá le reconoció el perjuicio moral a un señor que tenía enterrada a su esposa en un cementerio y por una obra pública los restos tuvieron que ser trasladados, precisamente se le reconoció en ese momento en gramos oro el perjuicio moral como un perjuicio inmaterial a esa persona por toda la aflicción y el sufrimiento que se le causó, impidiéndole que él pudiera ir a visitar a su cónyuge que había fallecido, y precisamente la indemnización fue de tipo inmaterial. Es importante tener en cuenta que estos perjuicios inmateriales se prueban de manera indirecta. Ya sabemos la tesis esa francesa que las lágrimas no se monedean y que es imposible cuantificar esa aflicción o esa congoja o ese sentimiento interno de tristeza que se le ocasiona a la víctima como consecuencia del daño sufrido. Pero además la indemnización no puede hacerse de conformidad con los parámetros establecidos para los perjuicios materiales como el daño emergente y el lucro cesante. Entonces se hace en equidad y hay unos valores que se han reconocido por la jurisprudencia que sirven como guía para todos los jueces que fallan en Colombia. Entonces, para que tengamos una idea, por perjuicio moral en Colombia actualmente se reconocen 100 salarios mínimos. Eso aproximadamente
$27,000 por perjuicio moral. Obviamente eso, a partir de una sentencia del año 2014 de unificación del Consejo de Estado, el 28 de agosto del 2014, se establecieron unos criterios para dosificar esos perjuicios morales. Entonces, no sufre el mismo perjuicio moral, por ejemplo, una persona que sufre sencillamente un accidente de tránsito que ocasiona una situación netamente económica a el niño que pierde al padre como consecuencia del accidente de tránsito. Por supuesto que ese niño se indemniza con el valor máximo que se reconoce en la jurisprudencia, porque se ha entendido que el mayor sufrimiento que puede tener un ser humano es por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un padre o de la madre. Entonces, ahí se va dosificando a partir de criterios de equidad, porque como ya decía, estos perjuicios inmateriales son difíciles de cuantificar de manera objetiva. En cuanto al otro perjuicio inmaterial, la jurisdicción ordinaria o el derecho privado lo reconoce como daño a la vida en relación. Realmente son los efectos que la lesión produce a las relaciones sociales de la víctima, y que a diferencia del daño moral, el campo del sufrimiento no es interno, sino a la manera como se actúa en la sociedad. Aquí decimos que es la pérdida de la posibilidad de desarrollar actividades que, además de generar placer, son rutinarias. Entonces, si una persona sufre un accidente de tránsito y queda inválido, ya esa persona, por ejemplo, no va a poder ir solo al baño, salir y compartir de pronto en el parque con los hijos, no va a poder practicar el deporte que usualmente practicaba. Y lo que se busca es tratar de indemnizar esa situación exterior que afecta el relacionamiento social con los demás, con las demás personas. Ese daño a la vida en relación se reconoció por primera vez por parte del Consejo de Estado a través de una sentencia del año 2000. Antes de esa sentencia, nosotros lo que reconocíamos era un perjuicio fisiológico que estaba más relacionado con las afectaciones físicas que sufría la víctima. En el año 2000, el Consejo de Estado modifica o cambia la jurisprudencia que venía sosteniendo hasta ese momento, establece que este otro perjuicio inmaterial ya no será el daño, el perjuicio fisiológico, sino que será el daño a la vida en relación. Este daño a la vida en relación se reconoció por parte de la jurisdicción contenciosa en Colombia hasta el año 2008. En ese momento, en una jurisprudencia del doctor Enrique Gil Botero, se modifica el nombre y se denomina alteración a las condiciones de existencia, trayendo el concepto francés y obviamente estableciendo que cuando se definió en el año 2000, el daño a la vida en relación realmente se tomó como referencia el perjuicio inmaterial francés y no el daño a la vida en relación italiano, que era precisamente donde se estaba aplicando el concepto con esa denominación. Consideró el Consejo de Estado que se generaba una confusión y que era mejor aclarar el nombre. Por eso se hizo el cambio y se denominó alteración a las condiciones de existencia. Dicho perjuicio se reconoció hasta hace algunos años y se volvió a cambiar el concepto, y ahora lo que reconocemos es un daño a la salud que está más ligado con afectaciones físicas que sufren las personas. De hecho, alguna parte de la doctrina dice que volvimos a ese perjuicio fisiológico que estaba relacionado precisamente con la afectación que sufría, la afectación corporal que sufría la víctima, y con la afectación a la integridad psicofísica que ésta sufriera. Actualmente, por daño a la salud en Colombia se reconocen usualmente 100 salarios mínimos, esos son $27,000, pero en casos graves se pueden llegar a reconocer hasta 400 salarios mínimos, que eso son $400 millones de pesos aproximadamente, algo parecido a $100,000 más o menos, para hablar en esta moneda, para que todos obviamente podamos hacernos una idea de cuál es el valor que actualmente se reconoce. Es importante precisar con relación a este daño a la salud que el mismo solo puede ser reclamado por la víctima, la persona que sufre el perjuicio corporal. Ya no podemos hacerlo extensivo a familiares, porque realmente si estamos hablando de una afectación a la integridad psicofísica, necesariamente tenemos que limitarnos a la persona que sufrió la consecuencia como tal y no a las otras familiares que puede que tengan perjuicio moral porque tengan un sufrimiento, pero no han sufrido ninguna afectación
corporal ni psicofísica como consecuencia del hecho dañino. En síntesis, por perjuicio inmaterial en Colombia actualmente el Consejo de Estado, cuando hay responsabilidad del Estado, reconoce perjuicio moral, daño a la salud y, lo que le había dicho, daño a los bienes constitucionales y convencionales, que es la otra categoría que actualmente se está reconociendo en nuestro país. Luego, ya el daño a la vida en relación quedó absolutamente derogado para efectos de la responsabilidad del Estado. Ya no se reconoce. Seguimos viendo demandas en las que se reclaman los mismos. Y obviamente los jueces ya han pasado a aclarar propositivamente que ya el daño a la vida en relación no existe, sino que es el daño a la salud, con la concepción y con el alcance que yo acabo de explicar en la presente charla. El segundo elemento de la responsabilidad lo voy a analizar, porque precisamente cuando veamos las causales de exoneración de responsabilidad y hablemos específicamente de la causa extraña como causa fundamental, primordial y esencial para eximirse de responsabilidad por parte del Estado, veremos que esa causa extraña lo que hace es romper este segundo elemento de la responsabilidad. Por eso, además de contextualizarlo dentro del ámbito de la responsabilidad, creo que es importante que tengamos unas precisiones claras sobre este elemento. Lo primero es que actualmente en Colombia se aplica la teoría de la causalidad adecuada, que establece que puede que haya múltiples causas que generen el daño, pero solo una, de acuerdo con la regla de la experiencia, tiene la capacidad de producir el resultado que se generó como consecuencia del hecho dañino. En Colombia desde hace mucho tiempo no se aplica la teoría de la equivalencia de las condiciones, o condicio sine qua non, que establecía que usualmente el daño era generado por varias causas, que había que revisar todas esas causas, y el eximente de responsabilidad se daba en la medida en que se sacara la acción de la persona y se pudiera demostrar que efectivamente se seguía causando el daño. Esta teoría no se aplica en Colombia desde hace tiempo, porque precisamente nos llevaba a buscar responsable hasta el infinito. Entonces hubo un homicidio, había que investigar la conducta de la persona que disparó, pero también había que verificar la conducta del que le vendió el arma a la persona que disparó, pero también había que verificar la conducta del que había fabricado el arma. Y empezaba uno de atrás hacia adelante a sacar las conductas para efectos de aplicar la teoría. Entonces uno decía, bueno, si ese fabricante no hubiera creado esa arma, otro fabricante lo hubiera podido haber hecho y se hubiera producido el resultado. Lo mismo, si el segundo no le hubiera vendido el arma, lo hubiera podido conseguir también con otra persona. Y así llegábamos a descartar hasta el infinito o a buscar hasta el infinito responsable. La teoría de la causalidad adecuada nos dice, puede que eventualmente haya muchas causas, pero solo una, de acuerdo con las reglas de la experiencia, tiene la capacidad de generar ese resultado. Eso nos permite a nosotros hacer un análisis distinto en nexo causal, y obviamente es la tesis que actualmente se aplica en Colombia. Finalmente está el tercer elemento de la responsabilidad, que es precisamente la falla del servicio, que no es nada distinto a que se tiene que demostrar que hubo un ejercicio o una actividad defectuosa o irregular por parte del Estado. Yo estoy hablando aquí de la regla general en materia de responsabilidad del Estado, que es ese régimen subjetivo que obliga al demandante a tener que demostrar esa falla del servicio por parte del Estado. Por supuesto que nosotros tenemos algunos regímenes especiales, cuando hay actividades peligrosas, por ejemplo, donde se prescinde del análisis del elemento subjetivo y sencillamente los elementos de la responsabilidad que se deben probar son el daño y el nexo causal, y obviamente eso aplica para efectos de las causales de exoneración de responsabilidad. Empecemos entonces hablando de los eximentes de responsabilidad. Realmente los eximentes de responsabilidad permiten demostrar que hay personas que pueden causar físicamente el daño, pero el mismo no les es imputable desde el punto de vista jurídico. En otras palabras, el hecho de que efectivamente
por acción o por omisión, uno le causa un daño a un tercero, no necesariamente lo convierte de manera automática en responsable de los perjuicios que se causan. Dentro de toda esa teoría, entonces nosotros obviamente tenemos como causal de exoneración de responsabilidad fundamental la causa extraña. ¿Qué es la causa extraña? Es aquel efecto imprevisible e irresistible cuyo origen no es imputable a la esfera jurídica del deudor, dice el doctor Tamayo Jaramillo, uno de los estudiosos más importantes del tema en nuestro país. Fíjense ustedes que desde que se define la causa extraña como causa de exoneración de responsabilidad por antonomasia, partimos de dos elementos, de dos palabras que de aquí en adelante vamos a revisar y que obviamente están íntimamente ligadas con este tema y con todo lo relacionado con exoneración de responsabilidad. El primero es que toda causa extraña tiene que ser imprevisible. ¿Qué significa que es imprevisible? Que no se puede ver antes de que suceda. Pero además, la otra característica de la causa extraña es que tiene que ser irresistible. Esto significa que aunque se pueda prever, sus efectos no se pueden resistir. Y obviamente esto nos ubica, estas dos palabras nos ubican en algunos fenómenos naturales como los tsunamis, por ejemplo, como los terremotos, por ejemplo. Y por eso, ahora que revisemos la definición de algunas de estas causas extrañas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, vamos a ver que muchas veces ligamos la causa extraña con fenómenos naturales y desde ya yo tengo que decirles que no necesariamente la fuerza mayor, el caso fortuito, que es la primera de las causas extrañas que vamos a revisar, son ejemplos que se pueden determinar de manera genérica porque hay que mirar caso a caso para verificar si efectivamente se cumplen con estos dos requisitos y es que sea imprevisible y que sea irresistible. Arrancamos entonces con el primero o con la primera causa extraña que exonera de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. La primera es la fuerza mayor y el caso fortuito. Tenemos que partir de una premisa y del aforismo romano que decía, si es la naturaleza la que causa el daño, no hay acción. Inicialmente lo que se decía era, yo tengo que responder si yo con mi acción u omisión genero ese daño o genero ese perjuicio. Pero si realmente el mismo se causa por un evento de la naturaleza, y miren que siempre esta figura de la fuerza mayor, el caso fortuito, y el carácter de imprevisible y irresistible ha estado muy ligado con el tema de fenómenos naturales, si la causa del daño es consecuencia de ese fenómeno natural, luego yo no tendría por qué entrar a indemnizar, porque sencillamente eso lo que me permite es demostrar que no hay uno de los elementos de la responsabilidad, que es el nexo causal. Fíjense la definición que trae nuestro Código Civil sobre la figura de la fuerza mayor y el caso fortuito. Establece en el artículo 64. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir como un naufragio. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Noten ustedes que este Código Civil de nosotros, que tiene más de 200 años, recogía en ese momento un concepto de fuerza mayor o caso fortuito muy, muy, muy estrechamente ligado con fenómenos naturales, como un naufragio, como un terremoto. Pero además, llamo la atención de que el legislador inicialmente habla de fuerza mayor o caso fortuito de manera indistinta. Eso ha generado unas discusiones interminables, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel doctrinario en Colombia. Ya las vamos a ver. Antes de eso, quiero presentarles una definición que trae uno de los estudiosos sobre el tema de la responsabilidad civil en Colombia, sobre la fuerza mayor y el caso fortuito. El doctor Obdulio Velázquez dice, es un hecho ajeno al marco del comportamiento del ofensor cuyas consecuencias no puede éste resistir, ya sea porque le eran imprevisibles o porque siendo previsibles le eran absolutamente irresistibles. Noten ustedes que las dos definiciones que hemos visto hasta ahora siempre se define
La fuerza mayor en el caso fortuito a partir de dos elementos o dos características, el carácter de imprevisible y el carácter de irresistible. Que obviamente desde ya les adelanto son elementos fundamentales para efectos de la aplicación de esta causal de exoneración de responsabilidad. Y ahí tienen entonces los elementos, como les decía, la fuerza mayor en el caso fortuito. Lo primero es que el evento tiene que ser imprevisible, no se pueda prever, no se pueda ver antes de que ocurra. Tiene que ser irresistible que la persona que lo sufra no sea capaz de evitar que el mismo se produzca o se materialice. Y hay un tercer elemento que es fundamental para distinguir incluso entre fuerza mayor y caso fortuito, y es que el evento tiene que ser externo a la voluntad del que causa el daño. Y esto obviamente nos lleva a la discusión esa compleja que nosotros tenemos acá de si la fuerza mayor y el caso fortuito son una causal de exoneración de responsabilidad o si por el contrario son dos causas distintas. El Consejo de Estado que ha dicho, mire, son dos fenómenos distintos. La fuerza mayor es el evento que es imprevisible, irresistible y es externo a la voluntad del que causa el daño como un terremoto. El caso fortuito no necesariamente es externo o ajeno a la voluntad del que causa el daño, y ahí ponen un ejemplo típico sobre la falla mecánica del vehículo que genera como consecuencia un accidente de tránsito. Fíjense que uno no se podría eximir por alegando una falla mecánica del vehículo, porque al final eso hace parte de la misma actividad, no es externa la voluntad del que causa el daño, y en consecuencia el Consejo de Estado lo que ha dicho es realmente la causal de exoneración de responsabilidad es la fuerza mayor, y esa fuerza mayor está determinada por el hecho de que el evento sea completamente externo a la voluntad del que causa el daño. Aquí hay una sentencia del Consejo de Estado que me permito leer de 27 de agosto del 2007 que hace una distinción que me parece muy interesante sobre la fuerza mayor y el caso fortuito en Colombia en materia de responsabilidad del Estado. Y dice, en este punto cabe precisar la diferencia entre la causal eximente de responsabilidad por la fuerza mayor y el caso fortuito que no tiene esa virtualidad. La fuerza mayor y el caso fortuito como eximente de responsabilidad se equiparan en el derecho privado, mientras que el administrativo les tiene demarcados sus efectos y ello hace que no se refiera a estas dos hipótesis indistintamente. Así se ha dicho que, uno, el caso fortuito es un suceso interno que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa el daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad. Dos, hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida. Tres, la esencia del caso fortuito está en la imprevisibilidad y la de la fuerza mayor en la irresistibilidad. Y cuatro, el caso fortuito se relaciona con acontecimientos provenientes del hombre y la fuerza mayor a hechos producidos por la naturaleza. Noten ustedes cómo en esta sentencia, ya de hace más de 10 años, el Consejo de Estado entra a distinguir entre fuerza mayor y caso fortuito para decir que realmente la causal de exoneración de responsabilidad, cuando estamos hablando de responsabilidad del Estado, es la fuerza mayor. Y obviamente parte de la premisa de que el elemento para distinguir y para aplicar o no la causal de exoneración de responsabilidad es que el evento o el hecho que se constituye como fuerza mayor sea absolutamente ajeno y externo a la voluntad de la persona que causa el daño. Entonces, yo creo que en Colombia actualmente está claro que independientemente de que el derecho privado y la Corte Suprema de Justicia hable de las dos figuras de manera indistinta y hable de fuerza mayor y caso fortuito, porque obviamente hacen una interpretación del artículo 64 del Código Civil y dicen es que el artículo habla de fuerza mayor o caso fortuito. Nótense que la conjunción es o y por tanto no es disyuntiva. No denota una diferencia, sino que lo que habla es indiscriminadamente de una figura o de la otra. Y el Consejo de Estado, por el contrario, lo que ha dicho es para mí sí son distintas las dos figuras y en todo caso la causal de exoneración de responsabilidad es la fuerza mayor, que es el evento que es imprevisible, irresistible y ajeno o externo a la voluntad de la persona que causa el daño. La segunda causal o eximente de responsabilidad es el hecho exclusivo de la víctima.
Esta situación se presenta cuando se le imputa a la víctima las consecuencias de los daños sufridos con el hecho dañoso. Ejemplo típico acá es cuando la víctima se expone precisamente a la causación del daño. Utilizamos siempre el caso típico del peatón que atraviesa la calle sin pasar por el puente peatonal y obviamente atraviesa la calle sin mirar y es de alguna manera atropellado o afectado por un vehículo que viene en marcha. En ese caso se ha dicho claramente que ese hecho de la víctima exonera de responsabilidad a la persona que causa el daño y obviamente ahí no hay lugar a indemnizar. Hay una discusión histórica aquí porque algunos doctrinantes establecen que la causal de exoneración de responsabilidad es la culpa exclusiva de la víctima. Y hay una parte de la doctrina, y yo comparto esa tesis, que establece que no hay que incluir necesariamente ese elemento subjetivo de la culpa. No necesariamente obra cuando hay negligencia por parte de la persona que se expone al daño. Y el ejemplo típico es que si yo voy pasando la calle y me da un ataque cardíaco, y obviamente como consecuencia de ello me atropellan, la persona que va conduciendo su vehículo no tiene por qué responder independientemente de que la persona haya sufrido un ataque cardíaco allí, que para él haya sido imprevisible e irresistible y que obviamente no tiene que ver necesariamente con evento de culpa. En ese caso, que no hay culpa de la víctima, si hay un hecho que fue el que ocasionó el accidente y ahí se tiene que indemnizar, se tiene que exonerar a la persona que va conduciendo. Lo mismo pasa con los dementes o con las personas menores, por el hecho de ser menor, no implica que si se expone precisamente a la situación, se tenga que condenar o imputar responsabilidad a la persona que causa el daño. Es importante aclarar que cuando hablamos de hecho exclusivo de la víctima, la imputación del hecho no debe hacerse al demandado, sino a la víctima. La causa del daño es la conducta de la víctima. Ahora bien, ese hecho o esa conducta de la víctima nos puede generar a nosotros o una causal de exoneración total de responsabilidad cuando la causa única del hecho o del evento dañino es la conducta de la víctima, pero también tenemos una hipótesis que cuando concurre la culpa de la víctima, y ahí sí hablamos de culpa de la víctima, más la culpa de la persona eventualmente responsable o presuntamente responsable, el artículo 2357 del Código Civil establece una reducción de la indemnización cuando el que ha sufrido el daño se ha expuesto a él imprudentemente. Nótese que cuando hablamos de reducción de la indemnización, que es la segunda consecuencia, el segundo efecto que puede tener el hecho de la víctima, sí se requiere de una conducta imprudente de la víctima. Luego ahí sí podemos hablar de culpa de la víctima para efectos de ese supuesto de hecho establecido en el artículo 2357, que no genera la exoneración total de responsabilidad, sino que lo que genera es una disminución del valor de la indemnización que se tiene que pagar. Finalmente, y para terminar, la tercera causal de exoneración de responsabilidad que se aplica en Colombia es el hecho exclusivo de un tercero. Es importante aclarar desde ya que ese tercero tiene que ser una persona distinta del causante y no debe existir un vínculo de dependencia. Acuérdense que uno responde por los actos propios, pero también responde en algunos casos por actos de tercero, como por ejemplo por los hijos menores de edad o por las personas dependientes. Luego es fundamental para que se aplique esta causal de exoneración de responsabilidad que precisamente ese tercero sea distinto al causante y que no exista un vínculo de dependencia. Cuando hablamos de esta causal tenemos que aplicar los tres elementos fundamentales que ya venimos trabajando y es que ese hecho exclusivo de un tercero tiene que ser imprevisible a la persona que causa el daño, pero además tiene que ser irresistible y externo. Y además tiene que ser la causa real del daño para efectos de que logre uno exonerarse de responsabilidad. Aquí esta figura se ha utilizado mucho. Hay discusiones importantes, sobre todo cuando hablamos de actos terroristas imputables a grupos al margen de la ley, a grupos irregulares. Ahí en la teoría de responsabilidad por riesgo excepcional o por daño especial, que son regímenes especiales de responsabilidad, hay una discusión importante
si ese hecho del tercero exonera de responsabilidad al Estado o no. Lo cierto es que hay que revisar la casuística, como decía el profesor argentino ahorita cuando terminaba su presentación, y en todo caso sí es importante verificar siempre que hablamos de causa extraña o de elementos que exoneran de responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que los mismos tienen que tener las tres características. Tienen que ser imprevisibles, tienen que ser irresistibles y tienen que ser externos a la voluntad de la persona que causa el daño. Ahora bien, esta causa de exoneración de responsabilidad, como ustedes pueden ver, lo que hace es que rompe uno de los elementos de la responsabilidad, que es el nexo causal. Cuando yo acredito o una fuerza mayor, o el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, lo que estoy es desvirtuando y demostrando que no se dio el segundo elemento de la responsabilidad, que es el nexo causal. Pero uno, o el Estado mejor, también se puede exonerar de responsabilidad cuando estamos en el principio general de que la responsabilidad por regla general del Estado es de carácter subjetivo. También se puede alegar, se puede exonerar demostrando que actuó de manera diligente el Estado y que no hubo falla del servicio, que no hubo un incorrecto funcionamiento del aparato estatal, sino que actuó de acuerdo con las normas y con toda la reglamentación del ordenamiento jurídico para el desarrollo de la actividad puntual que terminó generando esa situación que generó la minoración o el detrimento patrimonial de la víctima en específico. De esa manera, doctores, yo dejo presentada la ponencia, agradeciendo nuevamente por el espacio otorgado y por el espacio otorgado para compartir estas ideas de cara a lo que actualmente tenemos en Colombia y de cara a lo que actualmente está reconociendo la jurisprudencia en nuestro país. Espero que haya sido provechosa para todos y reitero mis agradecimientos a Latin Juris y a todo su equipo por esta amable invitación. Muchas gracias, doctores. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente ponencia. Doctor, por cuestión al tiempo, queremos también de la misma manera analizar algunas preguntas. Doctor. César Augusto Gamarra Guevara nos dice, ¿existe algún estándar probatorio para acreditar el perjuicio extrapatrimonial o inmaterial? ¿Cuáles son los parámetros a considerar para otorgar la indemnización? Doctor, no sé, ¿nos puede ayudar? Por supuesto. Muy interesante la pregunta. Realmente el tema probatorio en los perjuicios inmateriales, nosotros lo tenemos dividido en dos categorías. Hay unas personas, por ejemplo, a los que se les presume el perjuicio moral. Se presume que el hijo sufre un perjuicio moral por la muerte del padre. Lo mismo, el padre sufre un perjuicio moral por la muerte del hijo. Nosotros tenemos cinco categorías y dependiendo la categoría en la que uno esté arrancando, teniendo en cuenta los vínculos de consanguinidad y la cercanía con la víctima, se va reconociendo más o menos perjuicio moral. Por eso yo les decía que la indemnización se hace en equidad y a través de pruebas indirectas. Cuando uno sale del cuarto grado de consanguinidad, puede que uno también pueda sufrir perjuicio moral, pero uno está obligado de alguna manera a acreditar que había una relación afectiva o sentimental con esa persona. Si a uno le fallece, por ejemplo, un amigo muy cercano con el que uno convivía, con el que vivía, es importante que acredite a través de cualquier medio probatorio, a través de testimonio, a través de distintos testigos, que efectivamente había esa relación, porque ahí no operan las presunciones que sí operan cuando efectivamente uno está dentro del cuarto grado de consanguinidad, porque ahí se presume que hubo un perjuicio moral y no hay que demostrar nada distinto al vínculo específico a través de los elementos probatorios específicos, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio y los otros criterios. Los valores, obviamente, como son en equidad, se reconocen hasta 100 salarios mínimos en el perjuicio moral. Eso, obviamente, son sugerencias que hacen las altas cortes. Los jueces pueden apartarse y hacer ponderaciones dependiendo los casos específicos que tengan en cada uno de los procesos determinados. Digo que es en equidad porque realmente es imposible medir de manera objetiva
el sufrimiento que puede llegar a sentir una persona como consecuencia de la muerte, por ejemplo, de un familiar cercano o de una operación que genere un daño, una consecuencia en la salud de esa persona. Luego yo, de acuerdo con lo que establece la jurisprudencia colombiana, esos son como algunos de los criterios que actualmente se aplican acá. Correcto, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta, doctor. David Edgar Zavala Villanueva nos dice: doctor, buenas noches. En Bolivia la acción de protección, amparo constitucional, puede ser se presenta antes, durante y después ante la jurisdicción constitucional, demostrando la vulneración de un derecho y solicitando la imputación del mismo. Lo curioso es que existe una desburocratización y falta de ejercicio de legitimidad, demostrando parcialidad de intereses. Esto genera muchos daños al particular. ¿Qué deberíamos hacer, doctor? Bueno, yo estoy muy concentrado en el caso colombiano. Yo lo que creo es que el derecho y la responsabilidad lo que busca y lo que trata de proteger es precisamente esas personas que están viéndose afectadas patrimonialmente. El principio de indemnización integral cada vez se aplica en más países y lo que lleva es precisamente a la obligación que tiene el Estado de garantizar la reparación de los daños que ocasione como consecuencia de actuaciones irregulares en su proceder. Yo creo que hay que avanzar en estos conceptos que cada vez son más universales y obviamente tratar de definir unas reglas claras para que la persona que sufre algún perjuicio pueda ser indemnizado dentro de los mecanismos y parámetros establecidos en los distintos ordenamientos jurídicos de cada uno de los países. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Una ponencia muy clara y de la misma manera reiteramos un agradecimiento a nombre de Latin Juris a usted, doctor, por su participación y esperamos contar en futuros eventos, doctor, con su presencia o participación, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un honor. Si hay alguna otra pregunta, yo sé que siempre quedan porque estos son temas controversiales, la contestamos sin problema. Siempre me gusta dejar unos minutos por si alguien tiene alguna intervención o algo, estar presto para resolverlo. Correcto, doctor. Entonces, bueno, por honor al tiempo, decía doctor, bueno, veamos si es que también tenemos algunas preguntas más. Igual la finalidad, doctor, tampoco es pasarnos, yo sé que ya son las 8, que vienen de una jornada larga, pero lo único que quiero es manifestar mi disposición para aclarar lo que corresponda, porque correcto, sé que el tema, doctor, es controversial. Sí, gracias por su participación, doctor, también. Bueno, contamos con una pregunta más, no sé si es que con honor perfecto al tiempo analizamos una pregunta. Nos dice Lorena Peñafiel León: si una persona detenida, independientemente de su responsabilidad penal, que aún no se resuelve, esta persona no concurre a su trabajo, ¿podrá ser eximente de responsabilidad administrativa al no concurrir a trabajar el estar detenido por orden de autoridad competente? Miércoles, es una pregunta bien compleja. Aquí en Colombia tenemos una discusión muy grande sobre el tema de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Actualmente hay demandas contra la Fiscalía General, que es el órgano que resuelve el tema penal, por más de 20 billones de pesos. Eso es una cifra bien importante. Yo creo que ahí realmente hay que mirar si la persona tenía la carga de estar detenido o no. Todos tenemos que soportar las investigaciones que adelante el Estado. Yo creo que la discusión se debe dar en el momento en que la persona la absuelvan y le digan que no tiene responsabilidad penal. Porque ahí sí hay que retrotraer todo, incluyendo, por ejemplo, la indemnización por la pérdida del trabajo, por no poder asistir como consecuencia de esa detención, si fue que la misma fue arbitraria o si finalmente le exoneraron de la responsabilidad penal. Yo creo que como tal, la discusión es interesante y sí se puede cobrar como perjuicio
la imposibilidad de asistir al trabajo o incluso la pérdida del trabajo en el evento en que la persona la exoneren desde el punto de vista penal. Si la condenan, significa que el Estado desvirtuó la presunción de inocencia y en consecuencia esa persona sí tenía la carga de soportar ese tiempo que estuvo detenido, y una de las consecuencias obviamente lógica de cuando uno comete un delito es que tiene que estar privado de la libertad. Muchas gracias, doctores. Correcto, doctor. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento desde Latin Juris, doctor. Esperamos contar en futuros eventos con su participación. Por honor al tiempo de nuestros cursantes, nos vamos a finalizar el curso. Estimados cursantes y doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz noche. De igual manera, doctor, muchísimas gracias.